Para nosotros, nosotras, las mujeres indígenas, el agua, en primer lugar, es parte de nuestra vida. Es parte de lo que nosotros decimos, esa crianza entre los que formamos parte del territorio. No es un recurso, no es un elemento H2O, no es un servicio al cual vamos al caño y sale y estoy conforme. No, el agua es el elemento vital para la pervivencia y la existencia humana, pero para los pueblos indígenas fundamentalmente es un componente que hace parte de nosotros. Agua, aire, suelo, tierra son elementos vitales incluso de nuestra cosmovisión andina. En el Día Mundial del Agua hay que recordar que hoy por hoy el agua está generando no solo intereses económicos, no solo el acaparamiento, sino que se convierte en un elemento que en adelante puede ser de disputa y puede generarse incluso guerras al respecto. Y no valorar la esencia de lo que significa el agua en su mayor dimensión es empezar a creer que el agua es un elemento vital para el consumo o como servicio de agua potable. Y yo quiero hablar en ese sentido al agua que empieza justamente en las cabeceras de cuenca, en los bofedales, en los ojos de agua, que hay necesidad de cuidarlos, de regenerar el ecosistema. Y lo que estamos viendo, más bien al contrario, es que se afectan los ojos de agua, se afectan las cabeceras de cuenca, se contaminan esos espacios a través de la actividad extractiva minera sin cuidado alguno, sin responsabilidad alguna. Y lo que estamos haciendo es en realidad generar una condición en donde todos los humanos, y especialmente los pueblos indígenas, terminemos de verdad siendo los más perjudicados y generando una vida en condiciones realmente deprimentes. Y eso ya lo vivimos por lo menos los ayacuchanos. Así que el agua para nosotros es de derecho humano, sí, de derecho constitucional, sí, pero sobre todo es un elemento vital para la pervivencia de la humanidad y de los pueblos indígenas en términos de esta reciprocidad que tenemos con la naturaleza. ¿Un mensaje a las autoridades de los pueblos indígenas en este Día Mundial del Agua? El mensaje es que podamos valorar esa esencia de lo que significa el agua, que cuidemos el agua, que no la desperdiciemos, que empecemos a tener conciencia y cultura también de hábitos respecto al consumo que hacemos sobre el agua. No podemos estar desperdiciando el agua, por ejemplo, en utilidades innecesarias, lavar autos, regar el patio o la calle con agua limpia. Hay muchos hermanos que esa agua que usted bota, ciudadano, lo necesitarían para regar su chacra, chacra del cual comen, del cual cultivan, agua del cual podrían potabilizar y tomar y que no la tienen. Yo vengo de una comunidad en donde nuestros pueblos, al bicentenario y como justicia social, exigen agua. El agua es de justicia social y de derecho humano. Entonces, para nosotros los ayacuchanos, creemos que el agua tiene que ser una de las metas logradas al bicentenario. Para Ayacucho, agua al bicentenario es primordial. Y al 2021, ojalá tengamos el agua en términos de acceso para el consumo, para el riego y para la disponibilidad de los pueblos, que además permite luego generar alimento y comida para los peruanos. Me refiero al campo agrícola.